PECO está llamando ahora un paro de 24 horas, es decir, que van a dejar un día a los niños del sistema público sin colegio. A mí me parece que ese es el mayor maltrato y es una violación a la Constitución, porque hay que recordar que la Constitución es clara en decir que los derechos de los niños están por encima de todos los demás derechos. Eso implica por encima de los derechos también de los sindicatos y de la asociación y de la protesta. Las clases deberían ser sagradas, porque de esas clases depende la formación de nuestros niños, depende su futuro, las oportunidades que van a tener. ¿Y por qué quiere protestar FECODE? Porque no le gusta uno de los proyectos que hemos radicado, el del bono escolar, que significa que si usted es un padre de una familia pobre o una madre de una familia vulnerable y tiene una posibilidad de meter a sus hijos, usted como ciudadano tenga el derecho a escoger entre el colegio público o el colegio privado pagado por el Estado. Porque lo que estamos viendo, que es muy grave para Colombia, es que los resultados de los exámenes de Estado tienen una brecha gigantesca frente a los resultados de lo público y lo privado. Quien está en los estratos más vulnerables de esta sociedad tiene que tener el derecho a una educación de mejor calidad. Y si está en la privada, pues démosla en la privada. Y si está en la pública, pues apoyemos lo público. Pero lo que necesitamos es que la gente tenga el derecho a la educación de calidad para poder salir adelante. No puede ser que porque queremos que los jóvenes y los niños tengan mejores oportunidades, FECODE entre en paro, destrozándole el futuro a los niños, pero además generándole prácticamente una extorsión a la sociedad colombiana. Un recuerdito, mientras los colegios del sector privado entraron rápidamente a clases, los colegios del sector público se quedaron en la virtualidad durante más de un año. Vale la pena que lo recordemos. Yo creo que es muy importante que tengamos una conversación sincera en este país sobre las cosas. A mí me molesta mucho la manera con que han decidido los de izquierda trapear contra el legado de mi familia y de la familia de algunos colombianos que se han elegido para hacer cosas por Colombia. Entre otras cosas, hoy se cumplen 100 años del natalicio, ayer, de mi abuelo Mario Lacerna, que fundó la Universidad de los Andes cuando tenía 25 años. 25 años. Y si quieren dar un debate sobre las familias que le han servido a este país en el pasado, estamos listos. Pero la descalificación permanente de tratarnos de ladrones, de antidemócratas, de yo no sé qué tantas cosas. Yo quiero decir una cosa. Mi abuelo Mario fundó la Universidad de los Andes. Fue rector de la Universidad de los Andes, rector de la Universidad Nacional. Trabajó en la Universidad de los Andes como un gran proyecto de país. La primera universidad sin partidos, que no era clerical y que tenía independencia política de todo. Cambió la educación de Colombia. Qué gran orgullo pensar que mi abuelo fundó la mejor universidad que tiene este país. Me siento muy orgulloso. Como me siento muy orgullosa de mi abuelo Guillermo León Valencia, que creó el IDEMA, que sacó los medicamentos genéricos para que los colombianos pudieran comprar medicamentos cuando no había derecho a la salud, que trabajó por los campesinos incansablemente, que construyó por primera vez casas de interés social sin cuota inicial. Pero me siento orgullosa también de Josefina Valencia, su hermana, promotora y fundamental para el derecho de las mujeres. Como me siento orgullosa de muchos de mis ancestros, que no han estado mamando de la teta del Estado, como les gusta decirlo a algunos. Han estado trabajando para construir una Colombia mejor que es posible. Y yo los invito a que respetemos el legado de quienes antes han tratado de trabajar, porque a diferencia de ellos, muchos de nosotros le estamos debiendo a este país grandes cambios que no se hacen asesinando ni secuestrando, se hacen con el fervor de amar a Colombia. Y los invito a que aprendan a amar a Colombia también en su diversidad política. Muchísimas gracias.